¿Alguna vez te has preguntado, bueno, qué significa ser cristiano? Ya sea que hayas estado siguiendo a Jesús durante 50 años o estés explorando la fe por primera vez, debes saber esto, no eres la única persona que piensa en esa pregunta. Y la respuesta es menos complicada de lo que piensas. El corazón de ser cristiano se trata realmente de seguir a Jesús. Y eso significa que la primera pregunta que probablemente deberíamos hacernos es, ¿quién es Jesús? Hay muchas cosas que se necesitan para responder a esa pregunta, pero podemos resumirlo así. En la Biblia, dice que hace mucho, mucho tiempo, la gente se rebeló contra Dios. Pero en lugar de que Dios le diera la espalda a las personas, Dios puso en marcha un plan para arreglar las cosas. Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra como hombre. Hace 2000 años, vivió en el Medio Oriente al mismo tiempo que el Imperio Romano tenía el control de casi todo. Hizo algunas cosas que eran contraculturales como alentar a sus seguidores a amar a sus enemigos y afirmar y elevar a las mujeres, y finalmente murió en la cruz para cubrir nuestros pecados y hacer las cosas bien entre nosotros y su Padre Dios. Pero Jesús no permaneció muerto. 3 días después de su muerte, para sorpresa de todos los que lo conocieron, resucitó de la tumba. Y cuando confiamos en la vida, muerte y resurrección de Jesús y le pedimos que nos perdone por las cosas malas que hemos hecho, y cuando elegimos seguirlo, así es como nos convertimos en cristianos, seguidores de Jesús. Pero después de tomar esa decisión, ¿qué significa para el resto de nuestras vidas? ¿Cómo se supone que debe ser seguir a Jesús? Bueno, seguir a Jesús significa aprender cómo Jesús amaba a Dios y las personas y poner en práctica ese amor y cuidado. Así que ahora que estamos en la misma página sobre lo que es seguir a Jesús, ¿cómo aprendemos de él? Bueno, como lo vemos en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Jesús lo hizo bastante fácil. Durante su tiempo en la tierra, Jesús seleccionó a 12 hombres para que fueran sus discípulos y fueron a todas partes con él. Viajaban con él, comían con él, servían a otras personas con él. Y una gran parte de su tiempo con Jesús también lo pasaron aprendiendo de sus enseñanzas. Eso es lo que significa la palabra discípulo. Es una persona que sigue a otra persona para aprender de ella. Pero los 12 discípulos no fueron las únicas personas que aprendieron de Jesús durante su tiempo en la tierra. Hombres y mujeres por igual de pueblos y ciudades vecinas seguían a Jesús mientras viajaba porque estaban emocionados de escuchar sus enseñanzas. Durante 3 años, Jesús vivió su vida mostrando a los demás cómo vivir. Pero las lecciones que enseñaba eran bastante simples. La mayoría de ellos se reducen a 2 ideas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás que Jesús dijo y todo lo demás que hizo fluyó de esas 2 ideas. ¿Cómo se pusieron en práctica esas 2 ideas? Para Jesús, se veían como sanar a los enfermos, mostrar misericordia y gracia a las personas que habían hecho algo malo, ser paciente con los demás en circunstancias frustrantes, pasar tiempo en oración con su Padre y, finalmente, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos 3 días después. Pero Jesús no se detuvo ahí. Antes de regresar al cielo, les dio una misión a sus discípulos. Y dice esto, «Ide y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». La misión que Jesús dio a sus discípulos era sencilla, ir a enseñar a otros lo mismo que Jesús les había enseñado a ellos. Y la gran comisión no fue solo para la gente de aquella época que vivió hace 2000 años. La gran comisión es para ti, es para mí, es para todos nosotros. Es todo lo que hemos estado hablando en este vídeo, aprender de Jesús como mostrar amor a Dios y a las personas y poner ese amor en práctica compartiéndolo con los demás. Bastante simple, ¿verdad? Pero el hecho de que algo sea simple no significa que sea fácil. Podrías estar pensando, todo eso suena genial. Sé que Jesús quiere que trate a los demás con amor y cuidado. Pero me equivoco en eso, mucho. Tú y yo los dos. Y probablemente todos los cristianos que han vivido. Nunca vamos a ser perfectos seguidores de Jesús en esta vida. Pero hay algunas cosas que podemos hacer para ayudarnos a aprender de Jesús y poner en práctica su amor. Y estas cosas se llaman prácticas espirituales.
las prácticas espirituales se alinean con la forma en que Jesús vivió. Muchos de ellos fueron creados por hombres y mujeres de la historia que consideraron la vida de Jesús y cómo podrían vivir más como Él lo hizo. Crearon prácticas que seguían su ejemplo. Algunas de esas prácticas son bien conocidas, como la oración. ¿Ha habido algún momento en tu vida en el que sentiste que nadie te entendía? Como si tu familia y tus amigos simplemente no tuvieran la imagen completa de quién eras o por lo que estabas pasando. Todos tenemos la necesidad de sentirnos conocidos y nadie nos conoce mejor que aquel que nos hizo y nos ama incondicionalmente, Dios. Y esto significa que conectarnos con Él a través de la oración es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Y seamos honestos. La oración puede parecer bastante extraña. Incluso si eres nuevo en la práctica, probablemente tengas alguna idea de cómo se supone que debe funcionar la oración. Podrías pararte, sentarte, arrodillarte. Genial, ya estoy sentado. Es posible que juntes las manos o las extiendas, con las palmas hacia arriba, y casi siempre cierres los ojos. Y luego simplemente hablas con Dios, aunque no puedas verlo ni escucharlo. Sí, es un poco incómodo, especialmente si no tienes mucha experiencia haciéndolo, y puede ser aún más incómodo si te piden que lo hagas en grupo. Entonces, ¿por qué los cristianos le dan tanta importancia a la oración? ¿Y podemos realmente sacar algo de lo que puede parecer una conversación unilateral? La oración es una forma en que nos conectamos con Dios, Rey y Creador de todas las cosas. Entonces, si la oración realmente funciona, eso es bastante impresionante. Acceso instantáneo e ilimitado a aquel que nos hizo y nos ama, y Él quiere saber de nosotros. No importa por lo que estemos pasando, cuando estamos felices, Él quiere escucharlo. Y cuando estamos tristes y enojados, y cuando necesitamos ayuda, prácticamente no importa en qué situación te encuentres, Dios es un oyente dispuesto y entusiasta. Jesús enseñó a sus discípulos muchas cosas durante su tiempo en la tierra, y hubo pocas cosas que explicó tan clara o simplemente como la oración. En Mateo 6, cuando Jesús estaba en medio de dar su sermón en el monte, así es como les dijo a sus seguidores que oraran. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Bastante simple, ¿verdad? Alabamos al Padre. Esperamos que Dios haga todas las cosas buenas, correctas y justas en la tierra. Le pedimos a Dios que satisfaga nuestras necesidades físicas diarias. Le pedimos a Dios que nos perdone cuando hemos hecho algo malo, así como que nos ayude a perdonar a los demás. Y le pedimos a Dios que nos mantenga alejados de los problemas y de las cosas que podrían llevarnos a los problemas. Esta oración ha influido en la forma en que los cristianos han orado durante miles de años. Pero Jesús no solo les dijo a sus discípulos que oraran. De hecho, Él mismo participó en la práctica. En los evangelios, Jesús se retiró a lugares desiertos y solitarios para poder tener tiempo ininterrumpido con su Padre. Cuando Jesús enfrentó su mayor prueba, morir en una cruz, pasó sus últimas horas como hombre libre en oración, procesando el sufrimiento que sabía que vendría. En estos ejemplos, vemos a Jesús encontrar fortaleza y consuelo a través de su tiempo con el Padre. Ahora, tal vez estés pensando, he intentado la oración en el pasado, y simplemente no obtuve mucho de ella. O te estás preguntando si todas las oraciones siguen la misma fórmula. O tal vez Dios no ha respondido a tus oraciones como esperarías, y te estás preguntando si hay una manera incorrecta de orar. Bueno, tengo buenas noticias para ti. Hay tantos tipos diferentes de oraciones, y Dios las escucha todas. Usar la oración que Jesús enseñó a sus discípulos es un gran punto de partida. Pero aquí hay otros tres que puedes probar. Primero, centrar la oración. Si te preocupa quedarte sin cosas que decir cuando oras, y puedo identificarme, esta podría ser una gran práctica para ti. Esta oración no se trata de decirle a Dios lo que necesitas o esperar una respuesta de Él. Se trata simplemente de pasar tiempo en la presencia y el amor de Dios. No se necesitan palabras. Simplemente dirige tu atención a Dios mientras Él está contigo. Y durante un periodo de tiempo determinado, tal vez 5 o 10 minutos, mantén tus pensamientos enfocados en Él. Confía en que Dios sabrá lo que necesitas, incluso si no lo expresas con palabras. En segundo lugar, la oración programada. Los seguidores de Jesús en la Biblia practican la constancia orando a la misma hora todos los días. En el Antiguo Testamento, Daniel oraba 3 veces al día. En el Nuevo Testamento, Hechos menciona que Pedro y Juan subieron al templo en el momento de la oración. Cuando interrumpimos nuestro trabajo y nuestras rutinas para hacer de la oración una prioridad, es más fácil mantener a Dios al frente de nuestras mentes. Tercero, la oración de las Escrituras. No importa lo que estés sintiendo, pensando o pasando, puedes encontrar palabras en la Biblia que te encontrarán donde estés y te animarán para los días venideros.
Esto significa que cuando no sabes qué palabras decirle a Dios, usar palabras de las Escrituras puede ser de gran ayuda. Además de los Salmos, un libro lleno de oraciones, la Biblia contiene oraciones famosas de muchas mujeres y hombres diferentes que pueden ayudarte a comenzar. El Dios que te hizo te conoce plenamente y te ama plenamente. Y la mejor parte es que puedes conectarte con Él sin importar dónde estés o lo que estés haciendo, como ahora. Dios Padre, te agradezco mucho por esta oportunidad de conectarme contigo. Padre, te alabo porque eres un Dios que creó los cielos y la tierra, pero aún así crea espacio y tiempo para conectarse con nosotros a través de la oración. Padre, te pido que crezcas nuestros corazones, y que continúes guiándonos y acercándonos cada vez más a ti. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Mira, es fácil. Y después de orar, presta atención a cómo Dios podría responderte, ya sea a través de la lectura de la Biblia, las sabias palabras de un amigo, o incluso simplemente conmoviendo tu corazón. No hay límite para la forma en que Dios puede hablarnos cuando hacemos de la oración una prioridad. ¿Qué opinas de la Biblia? Si la idea de vivir según las palabras de un libro de 2000 años te parece un poco loca, no te culpo. Pero la historia de la Biblia es bastante asombrosa y el impacto que puede tener en tu vida es inconmensurable. Averigüemos más. Entonces, la Biblia. ¿Por dónde empezar? Esa es una pregunta que mucha gente se hace cuando piensa en leerlo. Y es una pregunta que me he hecho cuando empecé a pensar en lo que diría en este video. Empezaremos de forma sencilla. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una colección de libros inspirados por Dios. Algunos de ellos libros de historia, otros de poesía, y otros de cartas, además de varios otros géneros. Se trata de la historia de Dios y de la humanidad. ¿Cómo es esa historia? En pocas palabras, Dios creó a toda la humanidad se rebeló contra Dios y Dios puso en marcha un plan para sanar nuestra relación. Los libros de la Biblia no siempre van en orden cronológico, y los diferentes autores y los diferentes géneros pueden hacer que leerla sea un desafío. Pero en esencia, esa es la historia que se está desarrollando. El Antiguo Testamento se basa principalmente en la Biblia hebrea y trata sobre la relación entre Dios y los israelitas. El Nuevo Testamento es una colección de 27 libros diferentes, que fueron escritos poco después del tiempo de Jesús en la tierra. Desde entonces, los teólogos han pasado vidas traduciendo estos textos, investigándolos y determinando las mejores formas de leer e interpretar lo que tienen que decir. ¿Por qué es importante toda esta información? Porque si quieres confiar en alguien o en algo, lo mejor es que lo conozcas. Quiero decir, no decidirías que alguien es tu mejor amigo sin conocerlo bien primero. Investigar no solo la Biblia en sí, sino el contexto en el que fue escrita y cómo fue elaborada es muy útil. Le ayuda a entender lo que la Biblia tiene que decir y proporciona evidencia de que sus palabras son dignas de su confianza. Pero encontrar esa dirección puede ser difícil. Saber en quién o en qué confiar sobre algo tan importante como tu vida es un gran problema. Pero la Biblia está a la altura de ese desafío. Cuando lo leemos, encontramos sabiduría. Encontramos esperanza. Encontramos las palabras y la historia del Dios que nos ama tanto. Él vino a la tierra como un hombre para morir en una cruz y salvarnos. Encontramos palabras que son vivas y activas, lo que significa que Dios puede usarlas para hablarnos y cambiarnos. Y encontramos un propósito. Cualquiera que haya tomado la decisión de seguir a Jesús está llamado a compartir su amor con los demás, cambiando sus vidas en el proceso. Las heridas del pasado se curan. Las familias están completas. Los errores se corrigen. Ese es el tipo de dirección que cualquiera puede respaldar. Y podemos averiguar más acerca de cómo es vivir ese tipo de vida estudiando la Biblia. Pero volvamos a la pregunta que hicimos al principio de este video, la Biblia. ¿Por dónde empezamos? Si estás interesado en explorar la Biblia por ti mismo, aquí hay tres maneras en que puedes comenzar. Primero, el estudio de la Biblia. Hay casi infinitas maneras de estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia puede parecer como pasar por un estudio de un libro o un plan bíblico en la aplicación de la Biblia. Puede ser como unirse a un estudio bíblico en línea o en persona o a un grupo de vida. Puede verse como un estudio en profundidad usando comentarios de Bible Hub o vídeos de proyectos bíblicos. Cuanto más aprendas y proceses lo que la Biblia tiene que decir, mejor entenderás cómo piensa y siente Dios, y más tus propios pensamientos y sentimientos comenzarán a parecerse los suyos. En segundo lugar, la lectio divina. Este es un antiguo término latino que significa convertir tu lectura de la Biblia en un tiempo para encontrarte con Dios. Implica seleccionar un pasaje de las Escrituras, leerlo, detenerse en él y escuchar lo que Dios podría estar diciéndote al respecto. Explorar la Biblia usando la lectio divina
te da la oportunidad de ir más allá del ejercicio intelectual de leer las escrituras y también involucra tu corazón y espíritu en el proceso. Tercero, la memorización de las escrituras. Tomarse el tiempo para memorizar pasajes de la Biblia puede tener muchos beneficios diferentes en su vida. Al igual que la lectio divina, la memorización significa tomarse el tiempo para detenerse en una sección particular de las escrituras y considerar realmente lo que tiene que decir. A medida que comprometes el pasaje con el corazón y la mente, encontrarás las palabras contigo cuando más las necesites. Entra en tu mente en medio de una conversación difícil o como una palabra de aliento. Cuando nuestras propias palabras nos fallan o nos sentimos incapacitados para manejar una situación, la palabra de Dios puede ser la ayuda que necesitamos. No hay manera más fácil de conocer a Dios y aprender más sobre su amor por ti que a través de la lectura de las Escrituras. Y todo lo que necesitas para empezar es una Biblia. Si aún no estás seguro de por dónde empezar a leer, los libros de Lucas y Hechos son un gran punto de partida. Ambos libros fueron escritos por la misma persona y narran la vida de Jesús y el comienzo de la iglesia. Encuentra una traducción que te guste. La Nueva Traducción Viviente es una buena recomendación y estará en camino antes de que se dé cuenta.